Las ciberamenazas mundiales continúan desarrollándose constantemente, con una cantidad cada vez mayor de filtraciones de datos cada año. Así lo aseguran los expertos. Y es precisamente en este punto donde la seguridad de la información, esa herramienta que busca cuidar los datos para que las empresas puedan llevar a cabo sus operaciones, lo hace sin asumir demasiados riesgos. Todo eso es que la información esté en un sitio seguro, encriptada. Si en algún momento llega, digamos, que haber alguna pérdida de la información, en el cual casi que no sirva para nada adicional también en esa parte. Entonces a eso le podemos decir que todo eso englobado pues estaría dentro de la parte de seguridad de la información. Según el estudio de Security Report, una de cada tres empresas en América Latina aseguran haber sido víctimas de una infección con código malicioso durante 2020. La suplantación de identidad sigue siendo uno de los delitos más frecuentes en el mundo digital. Así lo muestran las encuestas realizadas por los expertos en cibernética. ¿Cómo protegernos de la suplantación de identidad? No de su información personal. Esta es la regla más importante. Jamás comparta sus datos personales, contraseñas, cuentas corrientes por ningún medio. Las empresas y los bancos nunca le solicitarán los datos por dichos medios. Si hay algún correo electrónico que dude de su veracidad, jamás seleccione ningún archivo o link incluido en el mismo. Siempre que navegue por Internet y deba o necesite incluir datos personales para un acceso o registro, asegúrese que ha entrado en una dirección segura. Una dirección segura debe empezar con HTTPS y un candado cerrado en la barra de estado del navegador. Cuarto, no guarde sus contraseñas en los dispositivos electrónicos. Si su información personal cae en malas manos, si guarda los accesos, podrán acceder fácilmente a su cuenta del banco, correo electrónico, etc. Realice compras seguras. Si hace compras con su tarjeta de crédito por Internet, asegúrese de tener una tarjeta con alerta incluida. Muchos bancos ofrecen el envío de SMS o emails cada vez que se registra un movimiento con su tarjeta bancaria. Cuando existe un fraude, seguramente ya hay una estructura organizada en el cual está atacando a diferentes personas con la misma intención, y seguramente no es una sola persona la que ha caído en algún fraude, sino pueden haber muchas. Entonces lo más conveniente allí es reportarlo para que las autoridades también tengan conocimiento de esa modalidad y de alguna forma se puedan hacer las gestiones preventivas. Los expertos aconsejan confiar solamente en empresas y entidades reconocidas que tengan respaldo en materia de seguridad. Las transacciones que son un poquito más sensibles, realizarlas en sitios seguros, donde se disminuya el riesgo de un fraude. La educación en el campo de la seguridad representa un aporte vital para la construcción de usuarios que estén más y mejor preparados para hacer uso de la tecnología de forma segura. Los usuarios son cada vez más conscientes de su valor.